The Bank of America Securities afirma que México pasa por una buena racha y mejora sus estimaciones de crecimiento económico a 3.2% en 2023 y 1.4% en 2024. Señala que la economía mexicana creció 3.6% en la primera mitad del año a un ritmo más acelerado que el G20, excluyendo a China, India e Indonesia. Eric Adams, alcalde de Nueva York, anuncia un plan para albergar hasta 2.000 migrantes en la isla de Randalls debido a que el número de solicitantes de asilo crece por cientos a diario y encontrar camas cada noche, dice, se ha vuelto una tarea titánica. Neymar desea salir del Paris Saint-Germain y regresar al Barcelona, revela el diario deportivo L'Equipe. El brasileño está bajo contrato hasta 2025 con el equipo francés procedente del Barça, tras un desembolso de 222 millones de euros en 2017. José Luis Perales desmiente rumores acerca de su muerte este día. A través de un video, el cantautor español dijo encontrarse en Londres al lado de su esposa e hijos, más vivo que nunca, y a punto de regresar a España.